fundamental en los procesos de exégesis, en los procesos de estudios bíblicos avanzados. Porque, número uno, como es una edición de la Biblia fundamentada en los textos modernos, fidedignos. Número dos, es producto de las teorías de comunicación y las teorías de traductología más modernas, más actualizadas en el día de hoy. Se convierte en la nueva versión internacional en un recurso adicional para nosotros poder compartir la exégesis con otras traducciones de la Biblia. Comparar el texto bíblico, número uno, con textos bíblicos contemporáneos que tienen otras teorías de traducción. Número dos, con textos bíblicos antiguos, para ver cómo la misma expresión en hebreo y en griego y también en arameo se tradujo en el medievo, se tradujo en el siglo XIX, se tradujo en el siglo XX y cómo lo estamos traduciendo en el siglo XXI para que pueda ser entendible de una forma adecuada. Quiere decir que la nueva versión internacional no solamente tiene virtud educativa en los foros de la iglesia local, sino que también tiene virtud exegética en los institutos bíblicos, en los seminarios, en las universidades, en los centros de investigación. Yo he compartido con algunos de los colegas y le he dicho que ya no se puede empezar ningún proyecto de traducción de la Biblia en el siglo XXI sin tomar en consideración las decisiones exegéticas y las decisiones sociolingüísticas que se tomaron en la nueva versión internacional.